La guerra civil siria ha puesto al límite los campos de refugiados de los países vecinos. El éxodo masivo de personas que huyen del conflicto se ha trasladado a Irak, que en apenas 5 días ha recibido a más de 30.000 refugiados, la mayoría de ellos sirios kurdos. Las autoridades locales no dan abasto y los testimonios de los recién llegados están llenos de amargura. No hay ninguna esperanza de solución pacífica en Siria. Estamos siendo bombardeados por el régimen y los miembros del Frente al-Nusra se están inmolando por todas partes. Mi pueblo, incluidos turcos y árabes, huye. Millones de personas han abandonado el país. El gobierno del Kurdistán iraquí ha limitado a 3.000 la cantidad de refugiados que pueden cruzar las fronteras a diario. Según explica Nosad Hadi, gobernador de la ciudad de Erbil, el número de recién llegados aumenta día a día y nadie estaba preparado ante tal flujo de refugiados. Ha sido algo repentino, explica. Miles de personas han llegado al Kurdistán. En este campo tenemos a más de 13.000 y hemos tenido que abrir otros 2 campos en Erbil. Partidario de intervenir en las fronteras para defender a los civiles, el presidente del Kurdistán iraquí Masoud Barzani ha pedido a los kurdos sirios que se queden en su tierra y la defiendan.